Hi, I'm Nancy Valdivia of the Palm Springs Public Library. I'm going to read a story to you today, but it's going to be in Spanish. And this is permissions by Grundwood Books. Ready? ¿Listos? Guacamole por Jorge Argueta, ilustrado por Margarita Sada. Guacamole. Aquí está la niña que va a cocinar. Hoy les voy a hacer guacamole. Les digo a mi mamá y a mi papá y mis hermanitos. Me miran con ojos grandes como los aguacates verdes en la cesta de la mesa rojo de la cocina. Fíjate bien en la casa. ¿Cómo se parece? ¿Ah? Para hacer un sabroso guacamole que deja a tu mamá y a tu papá y tus hermanitos pidiendo más, necesitas 4 aguacates grandes como piedras verdes, 2 limones frescos, 2 grandes y briosos y como canicas de cristal. Necesitas unas hojitas de cilantro verdes como un ramito de reboles. Y necesitas sal y nada más. Primero te pones tu delantal de cocinero. El mío está adornado de globos. Con mi delantal adorno de globos y un pajarito, me siento un gran cocinera. Y lo soy. Canto y bailo para toda la cocina. El guacamole es muy facilito de hacer. Primero busco mis trastes favoritos. Llevo una guirnalda de florecitas rojas y hojitas verdes como corazoncitos, corazones. Tengo ganas de bailar y voy bailando con mi traste de florecitas rojas y hojas verdes como corazones. Ahí me esperan los aguacates hermosos, verdes y grandototes. Los tomo en mis manos y siento al tocarlos que están blandos y maduros. Su cascarita suave y brillante como las hojas de mi jardín cuando ha llovido. Los baño en la manantial de la cocina y bailando y cantando los coloco en la mesa roja de la cocina. Ahora hay que cortar las aguacates. Uno por uno y muy despacito. Comienzas a partir las aguacates por la mitad. En el centro del aguacate vas a encontrar una pelota redondita, como si fuera un pequeño mundo. Es lisa y resbaladiza como una tobogán. Si la agarras con fuerzas, se resbala. Si la agarras débilmente, se te cae. Ay. Si tiras la semilla, de estas semillas nacen, no tiras la semilla. De estas semillas nacen los árboles de aguacates. Toma una cuchara, ni muy grande ni muy chica. La cuchara es un tractor, como el que vas a excavar la carnita de las aguacates. Cuando hayas sacado toda la carnita blandita de los 4 aguacates, echa la carne verde de los aguacates en tu traste. Las cáscaras vacías de los aguacates parecen palganas. No las tiras, ponlas junto a las semillas. Ahora le agregas sal. No mucha,
Cántele al sal cuando la agites. Para que como pingüita, se yo vecina blanca, caiga sobre el aguacate verde. Ahora, con el tacto de la cuchara, remueve un poco de carnita verde de los aguacates. Mueve tu cuchara así, arriba y abajo, así, arriba y abajo. Y el aguacate se está poniendo más blandito. Se está volviendo guacamole. Toma el rabito de cilantro y llévalo a lavar al manantial. Parece un arbolito. Lávalo bien lavadito. Sacuda el ramito. Y con tu mano salpica agüita en la cocina. Arranca las hojitas del ramito uno por uno. Échalas en el traste sobre el aguacate. ¡Ay, qué frescura! ¡Qué verdor de olor! Ahora toma dos limones, que también son verdes y bien redonditos. Llévalos a bañar también al manantial. Corta los limones por la mitad, uno por uno, con cuidadito. Vas a exprimir las mitades con tus manos, así. Fuerzas. Sobre el recipiente donde se está esperando el aguacate. ¡Qué suaves! ¡Qué rico olor a fresco! ¡Ay, qué verde! ¡Tan me hace agua la boca! El olor acidito de los limones. Ay. La cascarita de limón es suavecita y le sale zumo. Que no te entre en los ojos porque arde. Ay. El zumito que como lágrimas de sal a limón. Sale de limón. ¡Ay! ¡Qué rico huele! ¡Ay, el río ácido de limón que cae sobre el verde, tan verde de aguacate! De tus manos van a caer perlitas que parecen ojitos. Son las semillas de limón. Saca las perlitas que caen sobre el aguacate. Uno por uno, con tus deditos. No tiras estas semillas tan chiquititas, de donde crecen los árboles que nos dan limones. No tiras tampoco las cáscaras de limón. Quedarán en tu mano como pelotas desinfladas. Ponlas junto a las cáscaras de aguacate y las semillas de limón. Ahora, remuévalo todo otra vez de arriba y abajo con el tacto de tu cuchara. Remuévalo bien y pruébalo. Échale más sal y muévele de arriba y abajo, canta y baila, ay, porque cantando y bailando la comida sabe mejor. En el recipiente de los florecitos rojas y de hojas verdes como corazones. Ya está listo el guacamole. Antes de sentarte a comer, toma todas las semillas y cascaritas y llévalas a tu jardín. Plántalas en la madre tierra, así seguirán creciendo más aguacate.
aguacates, más limones, más colores y sabores. Ahora, si llama a tu mamá, a tu papá, a tus hermanitos, que se calienten las tortillas y los frijolitos y a sentarse a comer. Guacamole que sabe a fresco. Guacamole, qué rico guacamole. Verde, tan verde y tan puro como el amor. Tan puro como el amor. Guacamole por Jorge Argureta. Ilustrado por Marguita Soda. Guacamole, te lo recomiendo. No se olviden venir a nuestra y ver a nuestra página web www.palmspringslibrary.org, y ahí vas a encontrar mucho más cosas disponibles para ustedes. Gracias. Nos vemos muy pronto. Adiós.